Sean bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión nos venimos al municipio del Estado de México, Ixtapan de la Sal, en Tinatico, donde se encuentran las Grutas de la Estrella. ¡Comenzamos! Para llegar a las Grutas de la Estrella, solo debes transportarte en la Ciudad de México a la terminal de autobuses del Poniente, que se encuentra saliendo de Metro Observatorio. Ahí abordar los camiones Flecha Roja, que tendrán un costo aproximadamente de 166 pesos, que te llevan a Ixtapan de la Sal o Tonatico. Saliendo de la central de Tonatico, puedes abordar un taxi indicándole que te lleve a las Grutas de la Estrella, el cual te cobrará aproximadamente 100 pesos y llegarás a este destino en una hora. Mientras tanto, le seguimos comentando sobre nuestra estancia y visita a las Grutas de la Estrella, las cuales son una maravilla de la naturaleza, ya que son una formación del escurrimiento del agua y el calcio que crea estalactitas y estalagmitas. Las grutas reciben su nombre gracias a una piedra en forma de estrella que se encuentra justo en la punta del cerro. Fueron nombradas oficialmente de esta manera en 1934 y los expertos calculan que la edad de las grutas es de aproximadamente de 500.000 años. El viaje comienza con un descenso a pie de 440 escalones que te llevan a la entrada de las grutas. Ya en el interior encontrarás las imponentes formaciones rocosas, iluminadas y acondicionadas con andadores para su fácil observación. La formación se debe a la acción química y mecánica del agua, que en conjunto con un ácido forman huecos. Además, el agua de las rocas disuelve sales minerales, óxidos ferrosos, entre otros químicos, los cuales se quedan pegados en el techo y forman las estalactitas, las que al gotear dan origen a las estalagmitas. Continuamos en las Grutas de la Estrella y les comentamos que acabamos de bajar 450 escalones para poder descender a la entrada de estas grutas, las cuales están condicionadas con senderos, puentes y una iluminación que hace al visitante sentirse en un lugar mágico. Se dice que estas maravillas de la naturaleza solo crecen un centímetro cada 50 años. Un guía turístico te llevará a conocer diversos caminos y bóvedas dentro de las grutas y al mismo tiempo descubrirás algunas de las formaciones más famosas que le han dado nombre a diferentes formaciones como el ajedrez, el león, el gorila, el jarrón, todo lo que tu imaginación quiera ver. La travesía es de 1 kilómetro que se recorre en 40 minutos. No se puede entrar sin la compañía de este guía
y el costo es de 20 pesos para adultos y 15 pesos para niños de 4 a 10 años. Les sigo comentando más datos curiosos sobre las grutas de la estrella, las cuales se han formado por el escurrimiento de agua a través de las fisuras de la roca, depositando sales minerales y bicarbonato de calcio, formando así figuras que han sido bautizadas por los lugareños como la novia, el mamut, la cruz, etc. Con equipo de seguridad podrás hacer un recorrido en el cual bajarás de 25 a 30 metros de altura hasta el río subterráneo llamado Zapote. Los visitantes son acompañados por instructores durante el trayecto, cuya duración es de 2 a 4 horas. El alquiler del equipo, como arnés, casco, cuerda y lámparas, cuesta 200 pesos. Por las condiciones climáticas, solo puede realizarse de febrero a junio. A un lado del camino se encuentra un río que va descendiendo a lo largo de tres cascadas. Estos son los ríos Chontancatlán y San Jerónimo, que se juntan y que deberás de cruzar por un puente para llegar a la entrada de la caverna. Para los visitantes que aman las aventuras acuáticas, está el recorrido en el río subterráneo, pero hay que tomar en cuenta que la temperatura del agua es muy baja. Este paseo, que cuesta 200 pesos, solo puede realizarse durante los meses secos, es decir, solamente de febrero a junio, para la seguridad de los visitantes. Un guía te acompañará pecho tierra a las bóvedas más profundas del lugar, donde podrás admirar las creaciones de los minerales en su máximo esplendor, aunque también podrás ver algunos murciélagos dormitando. El costo extra por el paseo es de 50 pesos. El amante del espeleismo encuentra aquí un interesante motivo para perderse por 3 horas. El recorrido por el río subterráneo implica hacer rapel y nadar en las diversas pozas. Quien esté interesado puede realizarlo de febrero a junio. Pero les sigo comentando que a este tipo de maravillas naturales, como lo son las grutas de la estrella, los científicos la llaman erosión kárstica, porque pueden crear figuras inimaginables. Imagínate llegar a un sitio de adoración a Tlaloc, dios de la lluvia, que se esconde debajo de la tierra con el nombre de Grutas de la Estrella. Llegar a ellas implica bajar 450 escalones para encontrarse con un río subterráneo, puentes colgantes y tres cascadas. Si se continúa como lo dicta la gruta, entonces una galería se despliega y las formaciones rocosas se muestran de diferentes formas. Para conocerlas es preciso contratar los servicios de un tour operador, quien además te platicará sobre los orígenes geográficos y las historias que en torno a ellas se han escrito. Aquellas personas que no pueden acceder a las grutas por un tema de salud o físico, les espera un museo interactivo virtual que los lleva a vivir de igual manera esta experiencia. Esto ha sido todo por el programa de hoy. No nos despedimos sin antes recordarles que pueden ver este y otros programas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Quema Tu Cabeza, todo junto y en altas, y en nuestra página de internet, que es www.wix.com/quema tu cabeza. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.